Ahí, así es que arrancamos el set. Es Mayu contra Tomás. Snake cambió de color contra el ya icónico Ness blanco y negro. Es Mayu que viene atormentándonos. Está un poquito años. Más rojo esta vez, no sé qué pasó. Pero bueno, ¿yo qué dije? Blanco y negro. ¿En serio? Mala mía. Bueno, no importa. Vemos que arrancan las conversiones de parte de Smashu, 39% sobre Tomás. Tomás, que es un matchup demasiado, demasiado particular. Tiene que tener mucho cuidado con lo que es el gameplan habitual de Snake. Pero es un matchup que, sin embargo, no llega a ser considerado malo. Simplemente es de esos. Es distinto. Sí, muy exactamente. Es muy distinto. Es difícil. Es muy difícil. Claro. Vamos a ver cómo se desenvuelve Tomás. Uf, impecable ese C4 para meter un poco de porcentaje. 102% a 60, pero Snake muere tarde. 102% a 46, perdón. Ahí vemos un poco de por lo que decíamos esto. Sin embargo, Ness sigue siendo igual de explotable afuera del stage. Muy y sigue con su problema de falta de rango. Lo va a tirar afuera del stage. Vamos a ver el PK Thunder para molestarlo. Muy bien. Muy lindo, Verdosh. La granada en la plataforma. Se nota que juegan seguido, ya se sabe que. Sí, sí, ya está. Tipo como flaco calendario, ¿viste? Bueno, Ivan, totalmente Ivan Game, tira la granada hacia afuera. Hizo Grenade. Se la rompió con el Pummel, curiosamente. Sí, encima absorbe la granada. Backthrow y absorbe la granada para apreciar un poco. Arranca Smashu con todo en este game. 21% explotó una granada en medio del PK Fire. Lo va a tirar afuera de stage. Va a buscar el Death Trap con el Upsmash. No lo consigue. Tiene una segunda oportunidad. El Downkick que lo conecta al hit del mortero y la hit box del PK Magnet. Que lo salvó de lo que podía haber sido una interacción súper peligrosa. El upper no va a ser suficiente para matar. Situación del Strap, deja el C4, tira el neutral air, cubre opciones. Nikita online, no va a ser absorbido. Es muy bien. Sí, muy bien. Es un capo. Como matchup difícil, Tomás. Yo en el borde, bien timeado el roll, pero de todos modos va a ser castigado. Hay granada en mano para Tomás. Sí, creo que no se dio cuenta. Neutral air, 81%, 95%. Tiene que aterrizar, no tiene salto. Granada en mano de parte de Smashu, la tira hacia abajo, flota, no pega nada. Utiliza las granadas para moverse Tomás, ya que no puede tirárselas hacia Ness. Pero sin embargo, son una buena herramienta para cortar la cancha. La agarra de granada con el dash attack para hacerlo safe. Hubo un mistiming ahí, me parece. Tiene que aterrizar, no hay salto. El PK Thunder que entra en juego va a absorber esa granada muy rápido, Smashu. Estuvo muy rápido ahí, fue como, bueno, acá hay vida. Es que eso es algo que siempre... Me encontró corazoncito, ¿viste? Eso es lo que siempre tiene Smash. Está completamente cómodo con lo que hace. Nunca nada lo va a referir. Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos PK Thunder, Let's Trap Situation, muy lindo. Muy lindo el juego de parte de Tomás. Le tira el C4 hacia abajo, que no conecta el escudo. El fuego artil Tomás, que todavía está en 0%. Si saca este stock rápido, esto está para cualquiera. Pero van a arrancar las conversiones de parte de Smashu, que no logra capitalizar con este PK Fire. Fue por un hard read, mientras que Tomás va por la misma opción con un fuego error. No consigue el spike, salta, explota una granada. Sí, sí, Grenade Trading, digamos. Sí, bueno. Nikita. Muy bien, ahí Tomás, sí. Es increíble, tipo. He's not playing Smash, he's playing Snake. Sí, literally. Está jugando a la viborita con serpiente. Pero casi no se escapa. PK Flash se va hasta la punta de... ¿Qué pasó? Ay. No sé qué quiso hacer, pero el C4 en el medio del stage le complicó la vida. Y esto está 1-0 para Smashu. Igual Tomás. Idea, ¿no? Jugó muy bien este matchup. Sí. Creo que todavía no, pero siempre una primera vez. Ya está, ya. Cada set que juegan Tomás se pone un poco más cerca, por lo que tengo entendido. Sí, totalmente de acuerdo. Y vemos que cada vez aprende los pequeños trucos que hay que usar en este matchup. Aquí también. Porque algo y estuvo mal. Player of Score. Cero. Dale. Player of Score. No está. Vemos que vamos a ir a Town and City, va a ser el stage de este game número 2. Pará, chicos, me cuesta, ahí estamos. Está bien puesto, ¿no? Sí. Bueno, arranca mucho más violento este game de parte de ambos, sí. Mucho más explosivo. PK Flash. Muy bien, no dudó. Si dudaba ahí, estaba muerto. Sí, bueno. Creo que lo que absorbió fue suficiente para que no muera. Puede ser. Sí, no sé por qué digo puede ser. Muy bien. Muy bueno Nikita de parte de Tomás. Primera lead. Arranca con un lead en este game. Sí, primera lead en mucho tiempo en este matchup para Tomás. Aterriza con granada. Vamos a ver. Está bien seguro, está en cero. Lindo dash attack. No tiene salto. Quiso buscar el fair. Pero no cometió nada. Tipo, no. Bueno, espera usted. Arrancó muchísimo más sólido. Es
Otro Tomás, el que está jugando, claramente ha aprendido mucho del game anterior. Está cubriendo todo muy bien. Sí, la verdad que no lo está dejando salir del borde ese grab que va a ser wifiado. Uy, casi le hace la de Tomás. Aptil, que no conecta por nada. El muy buen jab, muy bien, cancelado. Muy bien. Está muerto. Se para arriba del C4 esperando que explote. Cede un poco el extra, pero no. Ay, el Cypher que... Sigue Gartrow, que le va a dar el primer stock a su favor para Smash. Ok. ¿Quién cumpleaños? Vamos a ver cómo se hace la situación. Granada enfrente, Snake atrás. Qué feo lugar para estar, ¿no? Sí, ¿no? Sí. ¿Se trata de absorber el C4? Sí. El Cypher que amortigua el PK Fire. Son... ¡Oh, PK Flash! No va a estar para matar. Le está copiando. PK Combo hizo. Sí, hizo PK Tobo. Le tiró la ulti. Le faltó el final Smash, tipo. Sí. Apretó todos los cooldowns en Smash y así como así sacó el stock. Muy bien, poniendo la partida un stock a uno. Hay una diferencia de porcentaje, pero este matchup es bastante volátil y no sabemos qué puede pasar. Consigue esta vez el PK Fire que intentó conseguir antes. Tomás que seguía en la plataforma. No queda jugarse en eso. ¿Explotar de la granada por el PK Fire? No sé. Y así como así la ventaja pasa a ser para Smash U. Pero y Tomás que está un poco más complicado. Pero sí, está casi 100%. No hay salto. No hay salto para Tomás. Todo depende de cómo lo van a realizar. C4, muy bien. Uy, ese Apple que no conecta. Y ese Butler va a matar dándole el set 2-0 a Smash U, quien avanza a la siguiente ronda dejando en luz a Bracket a Tomás, que jugó increíble el matchup. La verdad que sí. La verdad no se le puede criticar. No se le puede criticar nada. Los Nikitas fueron impecables. Sí. Landió bien. Y bueno, cubrió, o sea, estaba cubriendo muy bien el borde. Sí. Pero la persona que está enfrente es el monstruo de Smash, que es Smashu, que juega muy bien, sabe hacer las cosas. Sí. A Smashu le tenés que ganar. No puedes ganarle tratando de que se equivoque, jamás. Es cierto. Nunca se va a equivocar.